Perfecto. Hemos iniciado con la grabación del webinar del día de hoy. Nuevamente, buenas noches a las personas que están conectadas. El día de hoy estaremos hablando acerca de el sistema de importafácil que nos ofrece Sunat Aduanas para poder traer mercadería importada con ciertas condiciones, pero que las vamos a explicar el día de hoy. Por favor, confírmenme si me logran escuchar bien porque solo André me ha confirmado que tenemos buen audio. ¿Cómo están Carlos, Jaime? Confírmenme, por favor, si ya están conectados y atentos para poder iniciar con este webinar de hoy. Lisbeth, Jordan, Kelvin, ¿cómo están? Jimmy. Perfecto, Humberto. Buenas noches. ¿Cómo te va? Genial. Lisbeth, sí se escucha bien. Gracias. Perfecto, Lisbeth. Muchísimas gracias por confirmar. Jimmy, está bien, nos dice. Perfecto, listo. Yo creo que podemos iniciar, ya que el audio está bien y nos están escuchando y atentos al webinar de hoy. Ok, para el día de hoy voy a compartir mi pantalla y quiero hacerlo ahora mismo para que me puedan ustedes escuchar. Ok, me confirman por favor si logran ver la pantalla, que es mi pantalla, para poder empezar a explorar un poco la página web de Sunat y verificar algunos aspectos que nos indica este régimen de importafácil. Ok, Humberto, ¿logras ver la pantalla? Jimmy, ¿sí? Perfecto, André, muchas gracias. Entonces, comenzamos rápidamente, chicos. Vamos a ir o dirigirnos directamente a la página web de Sunat, que tiene una sección de operatividad aduanera, que es donde está ubicada esta plataforma de Importafácil, que nos brinda toda la información acerca de este régimen y qué mercadería podría ingresar y bajo qué términos podríamos importar ciertas cantidades acogiéndonos a este sistema de Importafácil. ¿Okay? Este sistema es básicamente nuevo, tiene algunos años el sistema de Importafácil. Nace a partir de la alta demanda de productos importados en pequeñas cantidades que son dirigidas especialmente para el uso personal. ¿Okay? Entonces, ustedes van a dirigirse a la parte final de la página web de Sunat, donde logran identificar que existe una sección llamada Importafácil. ¿Okay? Esa sección les va a arrojar una ventana en la cual vamos a explorar un poco de qué consiste esta sección de Importafácil, quiénes nos podemos acoger a ella, y les voy a estar explicando cada una de las consultas y preguntas que engloba todo este sistema para poder realizar importaciones. ¿Okay? Desde cualquier origen. Y en las cantidades que vamos a evaluar a continuación. A ver, el Importafácil es un servicio que se realiza estrictamente, perdón, a través de SERPOS. ¿Okay? No se puede realizar a través de DHL, UPS, FedEx, sino que se realiza a través de SERPOS, que es el courier, o servicio postal nacional. ¿Okay? Entonces, son todo el ingreso de mercadería que no supere, ahora vamos a ver el tema de los montos, ciertos montos, pero que se realicen a través de SERPOS. ¿Okay? ¿Quiénes podemos acogernos a este régimen de Importafácil? En realidad, empresas que tengan RUC, como también personas naturales con RUC, podemos acogernos a este régimen. Siempre y cuando, ¿okay?, esta importación no supere un monto máximo FOB de $2,000. ¿Qué quiere decir? Términos FOB, en algunas clases pasadas lo hemos visto, refiere al precio de compra de mercadería en el origen que fuese, pero que la mercadería es colocada sobre el buque que va a transportar la mercadería o en si es vía aérea, en el avión que carguero que va a transportar nuestra mercadería. Es decir, en la factura comercial,
La persona que nos venda algún producto, sea un regalo o sea una compra que va a ser enviada a través de un envío postal, debería figurar en esa factura un precio FOB máximo de $2,000. ¿Ok? $2,000 americanos. Por favor, el día de hoy lo que quiero hacer es que me hagan algunas consultas para poder resolver cualquier duda que tengan acerca de este sistema de Importafácil y poder también ir explorando un poco de la página de Sunat y resolviendo también cada una de las etapas que engloba este procedimiento de Importafácil. Así que voy a estar leyendo también algunos comentarios, dejen por acá, acerca de las importaciones que ustedes quieren realizar sometidas bajo este sistema de Importafácil. ¿Ok? ¿Cómo funciona el tema de Importafácil? ¿Qué nos dice la SUNAT? Que si bien es cierto, lo pueden realizar personas naturales o empresas a través del Servicio Postal Nacional, como ya lo hemos comentado anteriormente, ¿no? Una vez que esta mercadería, sea regalo, sea bienes para uso personal o cualquiera que fuese el producto, una vez que nosotros somos notificados de la llegada de esta mercadería al país, ¿okay? Vamos a empezar a hacer el trámite de Importafácil. ¿Qué quiere decir? Primero lo que tiene que asegurarse es de realizar una compra o si es un envío de un regalo que lo está realizando algún familiar en el extranjero, lo tiene que hacer necesariamente bajo el sistema de SELPOS. ¿Okay? Una vez que SELPOS nos comunique que la mercadería ya ha arribado al Perú, vamos a nosotros a comenzar con el procedimiento para acogernos al sistema de Importafácil. ¿Cómo nos podemos enterar que la mercadería ya llegó al territorio nacional? Aquí en la parte derecha vamos a poder apreciar en la sección de operatividad una pestaña que es consulta de envío postal. ¿Okay? Vamos a colocar el año. Vamos a seleccionar qué tipo de envío es. ¿Okay? Dependiendo si ha sido el régimen de una encomienda, envíos de paquetes, etcétera. Y aquí vamos a colocar el número de envío. ¿Okay? Y vamos a consultar. Ahora no tenemos ningún número de envío, no estamos haciendo una importación real, pero la persona que envía algún tipo de regalo o alguna compra de producto les debería ofrecer algo que se conoce internacionalmente como tracking number. ¿Okay? O es el número de seguimiento que se le hace en los envíos postales, que es el cual ustedes deberían ingresar aquí, en esta plataforma. ¿Para qué? Para poder hacer el rastreo de la mercadería y en qué situación se encuentra, ¿ok? En qué parte está ubicada o está ubicado nuestro envío postal, ¿ok? ¿Qué más? Una vez que nosotros ya hayamos sido notificados de que la mercadería ha llegado al mercado, bueno, al territorio nacional, vamos a acercarnos a través de la plataforma de BUCE, siempre y cuando el valor FOB de la mercadería exceda un monto de $200, ¿no? ¿Qué nos dice acá Sunat? Si las mercancías contenidas en el envío tienen un valor de hasta $200, no se tendrá que efectuar ningún trámite aduanero ni pagar tributos a la importación. Es decir, si ustedes importan un reloj, una zapatilla o algún regalo que sea enviado desde el extranjero cuyo valor no supere los $200, la SUNAT lo pondrá a disposición de SERPOS para que se haga la entrega al destinatario final. ¿Okay? Siempre y cuando no supere los $200 y eso hay que demostrarlo con el pago que se ha realizado al proveedor en el extranjero. ¿Correcto? Sin embargo, si la mercadería tiene un valor superior a los $200 hasta un monto de $2,000, podría estar afecto al pago de tributos. Y se debería cancelar todos los impuestos o tributos en los bancos autorizados para la entrega al destinatario por parte de SERPOS. ¿Qué quiere decir en letras pequeñitas? ¿Qué nos explica SUNAT? SUNAT ejerce el control de las mercancías una vez que arriben al Perú y determina los tributos a cancelar en los casos que correspondan. ¿Ok? Es decir, ustedes tienen un límite de $200 para poder importar cualquier mercadería sin realizar ningún tipo de pago de tributo. ¿Ok? Siempre y cuando sea una mercadería que no esté restringida y que sea prohibida. También vamos a evaluar un poquito más adelante el tema de las mercaderías prohibidas y restringidas. Ok, chicos, como les comentaba, si ustedes tienen una mercadería que no supera los $200, sin ningún tipo de problema podrían hacer el internamiento de la mercadería, ¿no es cierto? Un regalo, una compra personal, unas zapatillas, relojes. Sin embargo, si el valor supera los $200,
¿Ok? Pero no excede los 2.000 dólares, ustedes van a tener que pagar tributos por esa mercadería. ¿Ok? Y van a tener que hacer el trámite a través de la plataforma de Buse, que nos ofrece la página de Sunat, para poder hacer la importación o acogernos a este sistema de importa fácil, pero haciendo todo el llenado de una declaración simplificada de importa fácil. ¿Ok? Vamos a evaluar también y aprender un poquito de qué trata el tema de importa fácil. ¿Qué más? ¿Qué nos dice? ¿Qué beneficios puede ofrecer el sistema de importa fácil para todos los que nos podemos acoger? Primero que es rápido, ¿no? Se reducen tiempos de despacho. Nos dice que la SUNAT ha establecido un único control de los envíos postales en la aduana aérea y postal con oficinas ubicadas en Lima y Callao. Además, a fin de disponer de su mercadería en menor tiempo y un menor costo, el envío postal con un valor de hasta 200 dólares es calificado por la SUNAT como una distribución directa y puesto a disposición de SERPOS. Es decir, va a ser muchísimo más rápido porque ustedes pueden hacer el envío mediante SERPOS. Y una vez que la mercadería o el producto llegue al mercado peruano, simplemente pueden hacer la recolección de los productos en cualquier oficina de SERPOS o en la oficina que haya sido destinada el envío, sin hacer ningún otro tipo de trámite. ¿Ok? No hace falta siempre y cuando, ojo, no supere los 200 dólares. ¿Qué más nos dice? Asimismo, se ha implementado un sistema electrónico para la generación de declaración importa fácil cuando el valor del envío postal es superior a los 200 dólares y hasta un monto máximo de 2.000 dólares. Dice, excepto mercaderías restringidas, envíos remitidos por un mismo destinatario que hayan arribado en un mismo medio de transporte cuyo valor conjunto supere los 200 dólares. Es decir, tenemos un tope que son 2.000 dólares. Alguno podría hacer la pregunta de que, ¿y qué sucede si es que superan los 2.000 dólares? Básicamente, si es que nosotros tenemos mercadería cuyo valor FOB supera los 2.000 dólares, ya no estaríamos dentro o no podríamos acogernos al régimen de importa fácil. ¿Okay? Tendríamos que necesariamente solicitar los servicios de una agencia de aduana que nos representa ante la aduana SUNAT, realizando el trámite de nacionalización de nuestros productos. ¿Okay? Creo que el sistema de importa fácil es muy conveniente, sobre todo para personas que quieren traer productos para uso personal, ¿no es cierto? Alguna zapatilla, algún reloj, algún tipo de prenda que va a ser destinada para uso personal, o algún tipo de producto que posiblemente ustedes van a comercializar, pero que no exceda el valor de los 2.000 dólares. Caso contrario, tendríamos que solicitar los servicios de una agencia de aduanas. ¿Qué otro beneficio nos puede ofrecer el sistema de importa fácil? La cancelación de los tributos en los casos que corresponda, es decir, si es que supera los 200 dólares pero no excede los 2.000 dólares, se efectúa en cualquier entidad bancaria autorizada presentando únicamente la declaración simplificada que podría descargarse gratuitamente de la sección consulta DIF del portal de SUNAT. ¿Okay? Es decir, ustedes, si es que la mercadería superase los 200 dólares, necesariamente tendrían que llenar una declaración de importa fácil, que se conoce como DIF, declaración de importa fácil, ¿no es cierto? Esa declaración se tendría que hacer descargar de la pestaña que vemos aquí al lado derecho, que es consulta de importa fácil. Nos abre una ventana en la cual nosotros deberíamos ingresar el número de la declaración de importa fácil para poder hacer la consulta y posteriormente realizar la exportación a PDF y poder descargar esa declaración de importa fácil, la cual nos dice SUNAT tiene que ser llevada a cualquiera de las entidades bancarias autorizadas por SUNAT para hacer el pago correspondiente de los impuestos. ¿Okay? Vamos a ver, no podemos acceder ahora a una declaración de importa fácil, no contamos actualmente con una importación activa. Vamos a buscar en internet alguna imagen que nos pueda servir como referencia para que ustedes puedan conocer cómo es la declaración de importa fácil.
Okay. El caso de una importación de celulares, pero no se logra visualizar muy bien. Acá hay una declaración de importación, así para que les sirva como referencia y ustedes puedan tomar en cuenta el momento de hacer una importación que no supere los 2.000 dólares, ¿no? Es una declaración simple, en realidad, en la cual se colocan los datos generales como el declarante, la dirección de remitente. Si es que ha venido en un vía aérea, el número de vuelo, el tipo de documento de identidad de los declarantes. ¿Qué más? La descripción de la mercadería, la subpartida nacional. Ahora vamos a ver sobre el tema de la subpartida nacional. La descripción de la mercadería, el aviso de llegada, ¿okay? El peso bruto de la mercadería. Y en esta parte, que logran ver, por favor, confírmenme si pueden ver la imagen o es muy pequeña. En esta parte podríamos nosotros ver y poder declarar el valor FOB, ¿okay? Que en este caso imagínense que su mercadería tenga un valor FOB de 1.500 dólares, podríamos colocarlo en este espacio, ¿okay? El flete que ustedes han pagado por el transporte, que les ha cobrado Serpost, el seguro, si es que han asegurado la mercadería, y bueno, les va a arrojar un valor CIF total, ¿no es cierto? En este caso hay que colocar también el tema de todos los detalles de la descripción de la mercadería a nivel comercial, ¿no? El mayor detalle posible de la mercadería para que nos puedan indicar el pago de los impuestos que debemos realizar de esa importación. ¿Qué más? ¿Podríamos importar cualquier tipo de producto mediante el sistema de Importafácil? No necesariamente. Existen mercaderías prohibidas que no se pueden acoger ni a este régimen ni a ningún otro régimen de importación, que generalmente nos indica SUNAT que son ropa y calzado usado, sin excepción alguna, partes o repuestos usados de vehículos, ¿okay? Drogas y demás insumos similares. ¿Qué más nos dice SUNAT? Que también recordemos que existen mercaderías restringidas, ¿okay? Estas mercaderías restringidas tienen una condición de exigencia de alguna documentación por entidades autorizadas, como por ejemplo nos dice que para el tema de celulares y demás dispositivos similares requiere permisos del Ministerio de Transporte, ¿ok? Salvo excepciones establecidas mediante resolución directoral. Acá hay algo interesante también que les voy a comentar más adelante sobre el tema de celulares, si es que a alguien le interesa. También, otra mercadería restringida son medicinas, vitaminas, equipos y demás aparatos médicos que requieren un permiso de DGMIT, ¿no es cierto? De la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas. ¿Cómo podemos tramitar esos documentos o certificados que nos pide aduana para poder ingresar esta mercadería restringida al país? Lo pueden hacer de la plataforma, a través de la plataforma del BUCE, ¿okay? Que es la Ventanilla Única de Comercio Exterior, que estamos abriendo aquí el link. ¿Con qué? Tendrían que hacerlo con el RUC y con su clave SOL para poder hacer la solicitud dentro del marco normativo de los documentos que requiere SUNAT para el internamiento de la mercadería restringida. ¿Okay? Existe también un listado de mercadería restringida y de mercadería prohibida que lo vamos a averiguar a continuación. ¿Alguna consulta hasta el momento acerca del sistema de Importafácil que alguno tenga? Vamos a leer algunos comentarios que nos dicen por aquí. A ver, buenas noches nuevamente a todos, chicos, los que se acaban de conectar también, buenas noches. Vamos a responder algunas consultas que ustedes tengan, ¿sí? A ver, ¿qué nos dice Ángel? Perdóname, ¿dónde está la consulta? Aquí está. ¿Puedo traer? Puedo traer productos por un valor FOB de 80 dólares flete, 110 por un express, pero estoy comprando 50 unidades, ¿pagaré impuestos? Mira, si es que, Alex, si es que el valor total de la mercadería que tú has declarado o que el proveedor te ha ofrecido mediante la factura no excede los 200 dólares, no vas a tener ningún inconveniente, ¿no? Siempre y cuando el valor FOB no sea mayor de 200 dólares. Me ha pasado que algunas personas me han consultado y me han dicho, mira,
El valor de compra que yo he pagado a mi proveedor ha sido de $150. ¿Ok? Sin embargo, el courier me ha cobrado un costo de recolección de la mercadería en origen, es decir, ir a la tienda o a la empresa del importador a recoger el producto tenía un costo de $60. Y finalmente, el valor FOB es de $210. Entonces, por $10 ya excediste el monto máximo autorizado por SUNAT, lo cual te deriva el pago de impuestos, ¿no? Ya no estaría inafecta de impuestos, sino tendrías que calcular los impuestos al tratarse de un pago de mercadería de un valor FOB de $210. ¿Y por qué sucede esto? Porque el valor FOB es básicamente la suma del costo real del producto, del costo del producto, más el costo de transporte interno desde el almacén de tu proveedor hasta el puerto de embarque o el aeropuerto de embarque. Así está compuesto el valor FOB. Si es que ese valor FOB no supera los $200, no hay problema. Pero si es que tú has pagado por la mercadería $150 y te han cobrado por un costo de recolección, de recojo en el mercado de origen de un costo de $60, entonces el valor FOB va a ser de $210 y ya no cumple la condición que nos solicita Importafácil. ¿Ok? Estoy comprando, nos dice Carmen, buenas noches, en AliExpress unos faros para carro, pero va a llegar en más de un mes. ¿Ok? ¿Se puede usar Importafácil para mercadería restringida como videojuegos y animes? Nos pregunta Caterina. ¿Cómo estás, Caterina? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Se puede usar Importafácil para mercadería restringida como videojuegos y animes? Vamos a ver ahora el listado de Caterina de mercadería restringida y qué condiciones nos solicitan, ¿ok? Para poder hacer el ingreso de esa mercadería en el mercado peruano. ¿Qué más? Jaime nos dice, ¿anualmente cuántas veces puede importar? ¿Tiene un límite de importaciones? Tiene un monto, me parece. Ahora lo vamos a revisar también en las condiciones que nos solicitan, Jaime. Yo quisiera importar, nos dice Jaime, repuestos electrónicos. Ok. En repuestos electrónicos hay que verificar. Me están haciendo muchas preguntas acerca de productos. Ahora lo siguiente es que vamos a verificar el listado de mercadería restringida y mercadería prohibida para poder ingresar a esa mercadería al mercado peruano. Si es que tiene alguna restricción, entonces, que generalmente tiene que ver con los productos electrónicos, hay que cumplir o solicitar esa documentación a la entidad correspondiente, ¿no? En este caso sería el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. ¿Qué nos dice Carlos? Para traer medicamentos de China con RUC número 10, ¿cuál sería el costo? El costo va a depender de cuál es el precio que te ofrece tu proveedor en el mercado chino. Si tú consultes acerca de si es que puedes hacer una importación con RUC número 10, sí puedes hacer, Carlos, la importación con número 10. Recuerda que el régimen de Importafácil es tanto para personas naturales como para empresas jurídicas. ¿Qué nos dice? ¿Qué más? ¿Qué nos comenta por acá? Bueno, nos están consultando acerca de los productos, si es que pueden o no pueden importar ciertos productos. Lo que vamos a hacer es ingresar a la página de SUNAT y vamos a ir a la sección de mercancías restringidas y prohibidas, ¿ok? Para determinar si es que podemos ingresar o no esos productos al mercado peruano. ¿A qué le denomina mercancías prohibidas? Básicamente, mercancías que bajo mandato legal se encuentran totalmente prohibidas de ingresar al territorio nacional. Y las mercaderías restringidas son mercaderías que deberían cumplir con algún requerimiento especial por las entidades competentes, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de prohibir o restringir mercaderías? Salvaguardar la seguridad nacional, el derecho a la vida, la salud, medio ambiente, puede que sea mercadería que esté contaminada también de estupefacientes, etcétera. O sea, hay toda una regla y un marco legal del por qué no puede ingresar todas estas mercaderías. ¿Qué más nos dice? ¿Qué consecuencias trae introducir o extraer ilícitamente mercancías cuya importación o exportación están prohibidas o restringidas en el país?
Para las personas que quieren, por ejemplo, traer mercadería de marcas conocidas, ojo, no quiero decir que no se pueden traer productos de marcas conocidas, pero si traen mercaderías de marcas con piratas o que son productos de falsificación, se pueden también de alguna manera meter en algún problema, ¿no? No está permitido, digamos, el ingreso en mercadería de falsificaciones. ¿Ok? ¿Qué nos dice? Las sanciones administrativas, aquellas personas que utilizando cualquier medio o artificio o infringiendo normas específicas, introduzca o extraiga del país mercancías por cuantía superior a 4 unidades impositivas tributarias, cuya importación o exportación está prohibida o restringida. Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 8 ni mayor de 12 años y con 730.470 días multa conforme al establecido el artículo 8 de la Ley de Delitos Aduaneros. ¿Ok? Chicos, muchos de ustedes me han estado consultando vía WhatsApp si es que pueden traer productos de marcas reconocidas. ¿Ok? Sí es posible traer productos de marcas reconocidas, lo hemos visto en una edición especial y que tenemos, me parece, por aquí la presentación, la voy a cargar ahora mismo, para poderles explicar de qué forma ustedes podrían ingresar mercadería, mercadería de marcas muy famosas, marcas reconocidas en el mercado que de repente alguno de ustedes quiere importar. Lo hemos visto en una sesión anterior y existen 4 formas de poder ingresar mercadería de marcas reconocidas, ¿no? Hablamos primero de que existe la importación bajo licencias de distribución. Si es que alguna marca reconocida les entrega una licencia de distribución, sí estarían ustedes autorizados para traer una marca conocida como Samsung, Apple, HP, Lenovo, etcétera, ¿no? Si es que ustedes también pagan regalías a los propietarios de la marca, podrían importar ciertas mercaderías como mochilas, de repente con algún logotipo de Disney o algún personaje conocido de alguna película, etcétera, bajo el pago de regalías, ¿okay? También podrían hacer la importación de algún producto, siempre y cuando sea para uso personal, ¿no es cierto? Como es el caso que estamos viendo el día de hoy, de Importafácil, que sea un producto que no supere los $200 o los $2,000, pero que cumpla con todos los requisitos que nos solicita este régimen de Importafácil. Pero si ustedes están pensando importar algún producto de una marca como Samsung y que sospechan presuntamente de que sea una falsificación, es mejor no realizar esas compras, ¿ok? Por algo específico, si es que existe un producto o una empresa que les ofrezca productos de marcas reconocidas, ¿okay? Por ejemplo, si es que le ofrecen un producto, un celular Galaxy de la marca Samsung, ¿okay? Generalmente, ellos solicitan un pedido mínimo de 10 unidades, por ejemplo, ¿no? De 10 unidades. Y si cada teléfono está a $500, es una importación de unos $5,000, que ya estaría superando el tema del régimen de Importafácil. Tienen que pagar los impuestos y además tendrían que tener una licencia de importación para poder comercializar estos productos en el mercado nacional. Entonces, sé que hoy en día es muy tentador, digamos, dedicarse al negocio de importación y traer productos de marcas muy conocidas, pero cuidado con eso. No deberían ingresar falsificaciones y si es que van a traer un producto de una marca reconocida, debería ser para uso personal, ¿okay? Más no para la comercialización, si es que ustedes no cuentan con una licencia de distribución autorizada por la marca. ¿Bien? ¿Qué más nos comenta este? Máquinas marcas chinas, pero similar al original. Accesorios y repuestos de marcas conocidas se puede importar. Como les comentaba Jimmy, se pueden importar repuestos, ojo, que sean nuevos, porque la importación de repuestos usados no está permitida, pero tendrías que contar con una licencia de distribución de esa marca conocida, ¿no? Máquinas chinas y modelos de otras marcas. ¿Puedo traer una bolsa de audífonos que viene 100 unidades? Claro que sí. ¿Qué más nos dice Alex? En el Importafácil también se puede traer por barco. ¿Cuánto gastaría con un agente de aduanas? Si tú estás hablando de Importafácil, Alex, no necesitas un agente de aduana, siempre y cuando el valor de la mercadería no supere los $2,000.
Si supera los $2,000, ya no sería un régimen de importafácil, sino sería un régimen de importación definitiva, lo cual sí requiere contratar a un agente de aduanas, ¿no es cierto? Y tendrías que cotizar un flete marítimo y sería una importación muchísimo más grande y definitiva que no se contempla dentro de este marco de importafácil. ¿Okay? ¿Dónde puedo conseguir la licencia de distribución para traer consolas PS4 Sony? La licencia de distribución en Caterina no se consigue en algún lugar o no se solicita, sino se tiene que aplicar con los propietarios de la marca. Es decir, tú tendrías que buscar contacto con la empresa Sony, ¿okay? Y comentarles de que tú eres una persona o empresa ubicada en el mercado peruano que quiere obtener la licencia de distribución de su marca para poder importar productos al mercado peruano. Sin embargo, marcas muy reconocidas, lo que van a solicitarte primero es que tengas mucha experiencia en el rubro, cuántos años tiene tu empresa en el rubro, cuál es el volumen de importación que tú tienes anualmente, ¿okay? Si es que tienes la licencia de distribución de alguna otra marca, y en fin, son muchísimos requisitos que te solicitan para que tú puedas ser un distribuidor autorizado de marcas reconocidas, ¿okay? Ojo, si es que ustedes no cuentan con una licencia de distribución, importar estos productos de manera clandestina, por así decirlo, podría desembocar en algunos problemas con las personas o empresas que sí tienen la licencia de distribución en el mercado peruano. ¿Okay? Como uso personal, correcto, deberían traerlo como uso personal, Caterina. Si tú quieres traer una consola PS4 Sony, puedes traerlo, pero como un producto de consumo personal, digamos, ¿no? Siempre y cuando no supere en este caso los $200 para no pagar impuestos y si es que supera los $200, que no exceda los $2,000 bajo el pago de impuestos, ¿ok? A ver, ¿dónde estará el listado de mercaderías restringidas para saber qué es lo que podemos importar y qué es lo que no podemos importar? Ustedes pueden ingresar a este link que están viendo en pantalla. Es dentro de la página de Sunat, donde nos indica el listado de mercaderías restringidas y prohibidas. ¿Okay? En la parte derecha podemos consultar la mercadería, la lista de mercaderías cuya subpartida contiene las mercaderías restringidas, lo que nos va a arrojar este link de la relación de mercadería o mercancía, perdón, restringida para la importación. ¿Okay? Es un listado bastante extenso, pero contempla toda la lista de mercaderías o productos que están incluidas dentro de la relación de mercaderías restringidas. ¿Okay? Se los voy a compartir en el chat para que ustedes puedan acceder desde sus computadoras. Sí, lo acabo de compartir. Pueden ingresar este link para ver todo el listado de mercadería que están restringidas del ingreso al mercado peruano y deben de cumplir ciertas condiciones, ¿ok? También pueden ustedes ver el listado de mercancías que están prohibidas de importación, cuyo link también lo voy a colocar en el chat que estamos teniendo ahora mismo. Ok, si les sale como error, vamos a hacer lo siguiente. Les voy a enviar el link inicial, que es este. Por favor, ingresen a este último link que les estoy enviando y hagan los pasos que yo estoy explicando en la pantalla, que es ingresar a la parte derecha y en el índice colocar consulta de mercancías prohibidas de importación y exportación y se van a la lista de mercancías prohibidas de importación. ¿Ok? ¿Pudieron ingresar? Perfecto. Entonces, aquí tenemos el listado de mercancías que están prohibidas de acceso al mercado peruano, que generalmente tienen mucho que ver con insumos químicos o drogas, ¿no? O estupefacientes, etcétera. Vamos a leer algunos de ellos, nos dice la aduana, o la SUNAT, bueno, aduana,
que está prohibido de ingreso al mercado peruano, los reproductores de raza pura de la especie caprina, ¿no? Tiene mucho que ver con el tema de animales. Dicloretano, cloroetileno, es para la producción de droga, ¿no es cierto? ¿Qué más? Carne fresca o refrigerada de las especies bovina o canales o medias canales. ¿Qué más? Carne congelada de especie bovina, los demás cortes, trozos sin deshuesar, congelada de la especie ovina, carne de animales de la especie caprina, hígados, vejigas de bovinos, etcétera. Es todo un listado muy extenso, ¿no? Harina o polvo en pallets de carne o despojos bovinos, ovinos, caprinos y cérvidos. ¿Qué más? Para rayos ionizantes, radioactivos. Y bueno, un sinfín de aceite de cannabis, ¿no? Que eso está hoy en día es un tema muy coyuntural, que se está debatiendo muchísimo el tema de importación de aceite de cannabis. Y en fin. Ustedes acaban de poder encontrar todo el listado de mercadería que está prohibida para poder ingresar al mercado peruano. ¿Okay? Asimismo, podemos encontrar en el link, no sé si pudieron ingresar, por favor, confírmenme. ¿Sí? Perfecto. Perfecto. Sí funciona, me dice André. Ok, perfecto. Entonces, sí han podido ingresar a los links que les he enviado. También tenemos. También tenemos el listado de la relación de mercancías restringidas. ¿Ok? Y lo podemos observar acá. Algo que consulta muchísimo es. Y el tema de interpretación, chicos, este listado también es muy importante. ¿Ok? Por ejemplo, la semana pasada me consultaron, profesor, ¿podría yo ingresar un teléfono celular para mi uso? ¿Ok? ¿Qué nos dice? Por ejemplo, acá ustedes logran ver que nos indica la partida 851712, que es teléfonos celulares o satelitales, terminales portátiles inalámbricos, ¿okay? Homologados requieren dato de número certificado del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, pero nos dice, hay una condición, siempre y cuando el número de unidades es menor de 5, se debería exonerar, ¿ok? Hay que hacer la interpretación de lo que nos dice la descripción del producto. Por ejemplo, les voy a copiar esta descripción aquí. ¿Qué pueden ustedes entender de esta descripción comercial? Dice, teléfonos celulares o satelitales, terminal portátil inalámbrico homologado, requiere datos de un número de certificado del Ministerio de Transporte, siempre y cuando en las unidades no superen la cantidad de 5 unidades, se debería exonerar. ¿Ok? Entonces, ¿sí se puede importar productos o celulares para el consumo o para el uso personal? Sí. Máximo, ¿cuántas unidades se podrían importar? Nos dice el listado de mercancías restringidas que máximo podríamos importar 5 unidades de teléfonos celulares. ¿Ok? Sin necesidad de requerir algún tipo de homologación o certificado al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Ok? Es un tema, chicos, de interpretación de la ley para que ustedes puedan hacer las consultas específicas de los productos, ¿no? Yo sé que muchos de ustedes tienen algunos productos muy específicos del cual les gustaría saber rápidamente si es que pueden o no pueden ingresar la mercadería, pero también hay que hacer un análisis de qué tipo de producto es, en qué partida arancelaria se podría clasificar y cuáles son las condiciones o restricciones que nos dice SUNAT acerca de ese producto. ¿Ok? Por ejemplo, lo mismo nos dice para el tema de las tablets. ¿Ok? Que podríamos ingresar tablets siempre y cuando no superen las cinco unidades. ¿Ok? Si superan 5 unidades de tablets, tendríamos que nosotros requerir un dato de número de certificado, numeración de certificado del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y así, lo mismo para cada tipo de producto. ¿Qué otra cosa podemos encontrar por acá? También está restringido, por ejemplo, tarjetas de transmisión de datos inalámbricas. Sí requiere permiso del Ministerio de Transportes y Comunicaciones de todas maneras. Acá no pone ninguna exoneración, ¿cierto? Centrales telefónicas también deberían estar homologadas y requieren un certificado del ministerio. Adaptadores, antenas
para teléfonos, tarjetas de red, micrófonos. Dice, los micrófonos solo inalámbricos requiere permiso del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Es decir, si son alámbricos, no requerirían la solicitud de un permiso del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y podemos ver todo el listado. Están incluyendo acá cámaras de televisión, radares de vigilancia, GPS, ¿no? Antenas parabólicas, lectoras de radiofrecuencia, ¿qué más? Aviones o helicópteros, modelos reducidos de escala, en fin, escáner de espectro radioeléctrico y todo el listado que nos indica aduanas que estaría restringido o que necesitaría de algún documento específico para poder hacer su internamiento en el mercado nacional o en el territorio nacional. ¿Ok? ¿Qué nos dice Ángel? ¿Pantallas y accesorios de celulares serán restringidas? ¿Tengo que tener algún permiso? Vamos a verificar, Ángel, si nos aparece en el listado de mercaderías restringidas. Vamos a hacer una búsqueda rápida, ¿ok? Mira, no encontramos en este listado pantallas para teléfonos celulares. Generalmente, lo que está dentro del listado de mercaderías restringidas son productos ya terminados, ¿ok? Productos finales que requieren de un internamiento, más no accesorios, que en este caso vendría a ser una pantalla, ¿no? Vamos a leer algún comentario que nos han dejado por acá. Como medida proteccionista de un producto bandera. Ok. Correcto. Nos están consultando también. Está prohibido importar. ¿Qué más? Nos consultó Caterina sobre el tema de PlayStation, ¿no es cierto? ¿Qué más nos están comentando? Estoy leyendo algunos comentarios por acá. Entonces, si traigo dos unidades de PlayStation 4 Sony como uso personal, ¿lo puedo vender en mi negocio o sería algo ilegal? Ahora, encuentro la lista de, no encuentro la lista de restringidas. Te hemos compartido el link, Caterina. Si no, por favor, escríbeme para poder apoyarte para que puedas abrir el link. Pero respondiendo a tu consulta, si es que tú importas dos unidades de PlayStation 4, lo primero que tienes que hacer es verificar cuál es el valor, ¿okay? ¿Cuánto sospechas tú que está un PlayStation 4 o cuánto te han ofrecido un PlayStation 4? Imagínate que el PlayStation 4, no sé, esté $1,000 cada uno, ¿ok? En caso esté $1,000 cada uno, el valor FOB de la mercadería sería de unos $2,000, ¿ok? Si son $2,000, tendrías que pagar impuestos a través de la plataforma de ventanilla única de SUNAT y realizar la recolección de tus PlayStation 4 en las oficinas de CEPOS, siempre y cuando hayas pagado los impuestos, ¿no? Y posterior a ello, los podrías comercializar sin ningún problema, pero previo pago de impuestos a través de la ventanilla única de comercio exterior, que te va a poder brindar las facilidades para que hagas una declaración simplificada de esos dos componentes o de esas dos consolas y puedas descargar la declaración de importa fácil y con esa declaración acercarte a los bancos autorizados para hacer el pago de impuestos. Y posterior a ello, podrías hacer la comercialización de esos productos sin ningún problema, ¿ok? Pero si es que la mercadería que tú estás pensando traer excede los $2,000, entonces ya no está dentro del régimen de importa fácil, tendrías tú que solicitar los servicios de una agencia de aduanas para que a nombre tuyo pueda realizar el proceso de nacionalización y puedan pagar el impuesto correspondiente de esos productos. Sin embargo, ¿ve? Sin embargo, si es que tú superas los $2,000, posiblemente tu agente de aduanas te solicite, pues, los documentos pertinentes que demuestren que tú eres una persona autorizada como para poder dedicarte a la comercialización de esos productos de la marca Sony, ¿no? Y como ya les he venido explicando, necesitarían ustedes de una licencia de distribución de la marca para que puedan dedicarse a la comercialización. Si es que no cuentan con ello, por favor, como sugerencia, les digo, no se dediquen a traer productos de marcas conocidas, si es que la finalidad de ello va a ser comercializarlos a través de Facebook o a través de OLX o alguna de estas plataformas. No sería la forma correcta de utilizar el sistema de importa fácil, ¿no? Básicamente esto es para traer, qué sé yo, muestras, algún producto para el consumo, algún medicamento,
etcétera, que esté contemplado dentro del sistema de importafácil. ¿Qué nos dice Fabricio? ¿Dónde podemos encontrar proveedores o distribuidores de productos de marcas, perdóname, se me fue, de productos o marcas reconocidas, por ejemplo, Nike? Coméntame un poquito si es que lo que tú quieres hacer, Fabricio, es traer productos en gran cantidad, es traer algunos productos de repente que no superen los $2,000. Si no superan los $2,000, lo pueden hacer a través de cualquier plataforma, ¿ok? De repente a través de AliExpress, Amazon, porque son productos que ustedes tienen la seguridad de que sí pertenecen a empresas que están comercializando bajo una licencia de distribución, ¿ok? Si es que quieren hacer una importación a mayor cantidad en cuanto a valor FOB se refiere, entonces tendrían que ustedes contactar específicamente con una empresa que ya esté aquí en Perú, que tenga la licencia de distribución y que les pueda vender como subdistribuidores a ustedes, porque no podrían hacerlo a través de una importación directa, ¿ok? Tendrían ustedes que contactar con el importador que se encuentra ya en el mercado peruano. No les recomiendo, como le comento a todo el grupo, Fabricio, de que se dediquen a la importación por menudeo de productos de marca, van a ser finalmente utilizados para la comercialización. ¿Cuánto capital se necesita para, como mínimo, para importar, Karina? Va a depender del proyecto que tú tengas y del tipo de producto que sea y qué surtido de productos tú quieres tener para tu negocio. No hay un monto mínimo ni hay un monto máximo. Como hemos visto, a través de Importafácil se puede traer hasta $200. Entonces, no es que exista un monto mínimo para poder importar ni un monto máximo. Depende del tamaño de negocio que tú quieras colocar, del surtido de productos que tú requieras tener para poder atender a tus clientes. ¿Dónde podemos encontrar? Bueno, lo que me consultó Fabricio, si importo bikinis como primera importación, ¿hay un monto máximo a importar? El monto máximo, Sara, y para los que se han conectado un poco tarde, es $2,000. ¿Ok? Si se quieren someter bajo el régimen de Importafácil, ¿okay? ¿Cuál es el beneficio, chicos, de hacerlo a través de Importafácil? Que no necesitan contratar los servicios de un agente de aduanas, ¿okay? Tan sencillo como eso. Si ustedes superan los $2,000, ya no pueden hacer la declaración ustedes mismos. Tendrían que solicitar los servicios de un agente de aduanas. Si en el caso de Sara quiere traer, importar bikinis y quiere hacer el trámite de nacionalización ella misma, entonces, el monto no debería de los $2,000, ¿no? Pero si me dice, ¿sabe qué? Yo quiero traer un proyecto de importación de bikinis, pero que superan los $2,000, es una compra por $5,000, entonces necesariamente tendría que hacerlo a través de una agencia de aduana. Entonces, ¿qué monto máximo? Sí lo hay, es $2,000, Sara, si es que tú quieres hacer la declaración, ¿ok? Y no existe un monto máximo si es que quieres utilizar los servicios de un agente de aduanas. ¿Qué más? ¿Qué nos comentan por acá? Si el producto que está importando mediante Importafácil tiene algún problema de documentos y demora en aduanas al llegar a Perú, ¿también pago almacenaje de mi producto por ese tiempo? Sí, Kelvin. Cuando ingresa la mercadería a hacer POS, te dan un plazo para poder tú acogerte al sistema de. Dependiendo también si es que la mercadería es de volumen o no. Un caso de un chico que también participó en el webinar, lo trajo a través de, bueno, ya era una importación regular, era de unos casi $1,500, ¿no? Y lo había hecho a través de una agencia de carga. Y las agencias de carga les dan algún tiempo gratuito, digamos, unos días libres para poder almacenar la mercadería. Y ustedes pueden hacer todo el trámite de importación. Si es que superan estos días libres que les ofrece la agencia de carga, entonces a partir del día siguiente tendrían ustedes que empezar a pagar almacenaje, ya sea por peso o si es que es un producto de mucho volumen, tendrían que pagar por metro cuadrado, etcétera, dependiendo de la negociación del flete. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Hay un peso y volumen máximo? Sonia, el tema del peso y volumen máximo lo van a tener que discutir al momento de contratar los servicios de SerPost, ¿ok? Porque, ojo, no es que SerPost traiga gratis los productos, hay que hacer un pago del flete con SerPost, y SerPost da el cobro correspondiente dependiendo del peso y volumen, ¿no es cierto? Ahora, hay que tomar en consideración algo. Como es un envío postal, Sonia,
¿Ok? Tú tendrías que cotizar el flete con SurePost para que te puedan indicar cuál es el volumen y peso máximo permitido para que se considere como un envío postal. ¿Ok? Porque, ojo, esto está dentro de un régimen de envíos postales. Así que una vez que tú tengas el producto y quieras cotizar el flete, deberías solicitar las medidas y pesos máximos que te puede ofrecer SurePost para que puedas hacer este envío. Ojo, que es postal. ¿Okay? La nacionalización de las mercancías, ¿qué documentaciones requiere? Ángel, necesitas primero la factura que demuestre que el pago de la mercadería no excede los $2,000, ¿ok? O no excede en todo caso los $200 para no pagar impuestos. Y necesitas también la declaración simplificada o la declaración importa fácil, si es que tu mercadería excede los $200 para hacer el pago de impuestos. De lo contrario, no habría ningún otro tipo de documento que tú requieras, ¿ok? Se puede realizar una importación a un distribuidor internacional de una marca reconocida que está ubicada en Estados Unidos. ¿Habría algún problema al momento de hacer la importación? Ninguno, Fabricio. Si tú conoces un distribuidor internacional que está ubicado en Estados Unidos, ¿ok? Y te quiere hacer una venta que no supere los $2,000, no hay ningún problema. Te envía la mercadería vía SurePost, ¿ok? Tú haces el pago de impuestos con la declaración simplificada o la declaración de importa fácil que tienes que llenarlo a través del BUCE, que es la ventanilla única de aduanas, con tu número de RUC y tu clave SOL, pagas los impuestos y retiras la mercadería. No habría ningún inconveniente para hacer esa importación, Fabricio. El monto de 2.000 es, ya no se paga impuestos ni mínimos. Jean-Pierre, a partir de $200, ¿ok? Se pagan impuestos. Si tu mercadería supera los $200, se pagan impuestos. El único beneficio es de que si es que no excede los $2,000, la declaración frente a la aduana la puedes hacer tú como persona natural y no requieres tratar los servicios de ninguna agencia de aduanas. Ese es el beneficio. Pero si supera los $200, sí paga impuestos. Si el monto supera los $2,000, también paga impuestos. Ojo, chicos, no es que exista una exoneración de impuestos. La facilidad que les brinda Importa Fácil es que el trámite lo hagan ustedes, siempre y cuando no supere los $2,000. Pero si supera los $200 hasta los $2,000, definitivamente va a pagar impuestos, ¿ok? Y si supera los $2,000, no solamente va a pagar impuestos, sino que también van a tener que contratar los servicios de un agente de aduanas para que los pueda representar frente a la aduana de Perú, ¿ok? ¿Qué nos dice Kelvin? He visto precios de celulares que el precio es de $199.99. ¿Tendré algún problema al momento de acogerme a Importa Fácil? Siempre y cuando ese precio contemple también el recojo de la mercadería Kelvin y sea el precio FOB final, no hay ningún inconveniente, ¿ok? Muchas veces los proveedores de AliExpress o de Internet conocen de esta regla porque es una regla básicamente a nivel internacional que no supere los $200. Entonces ponen como costo del producto $199 para que ustedes puedan hacer la compra. Pero asegúrense, Kelvin, de que esté incluido el recojo de la mercadería, porque si no está incluido el recojo de la mercadería, ese costo de recojo de mercadería se suma al precio de la mercadería y finalmente ese es el monto que representa el valor FOB, ¿ok? Asegúrense que así sea. Un poquito para hacer el resumen, chicos, de todo este régimen de Importa Fácil. Primer beneficio de Importa Fácil, y quiero que lo tengan muy en claro. Si es que la mercadería o la importación no supera los $200, ojo, $200, no se pagan impuestos, ¿ok? Que quede claro. Si es que no se supera los $200 del valor FOB de la mercadería, no se paga impuestos, simplemente se va a hacer post y se recoge la mercadería y no hay ningún inconveniente, ¿ok? Si la mercadería supera los $200, pero no excede los $2,000, ustedes pueden hacer el trámite a través de la plataforma de la ventanilla única de aduanas y se pagan impuestos si es que superan los $200, ¿ok? Se pagan impuestos, pero el beneficio es que el trámite lo pueden hacer ustedes mismos. ¿Correcto? Profesor, ¿qué sucede si es que la mercadería supera los $2,000? Si es que supera los $2,000,
No solamente van a tener que pagar impuestos, sino que van a tener que contratar los servicios de una agencia de aduanas que les va a cobrar por sus servicios. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es el beneficio en Portafácil? Que si la mercadería no supera los $2,000, el trámite lo podemos hacer nosotros, como personas naturales, con RUC 10 o con RUC 20. ¿Okay? Si es que la mercadería era los $200, entonces no solamente hacemos el trámite nosotros mismos, sino que no pagamos impuestos, ¿ok? Siempre y cuando no supere los $200. Ojo, chicos, este sistema de Importafácil no es que exonere del pago de impuestos. Únicamente va a exonerar el pago de impuestos si es que la importación no supera los $200, ¿ok? Si es mayor a $200, el único beneficio que les trae es de que si es que no supera los $2,000, ustedes pueden hacer la declaración de Importafácil por ustedes mismos a través de la plataforma de Ventanilla Única de Aduanas, que es BUCE, que esta es la página web del BUCE, ¿ok? Para que ustedes puedan hacer el trámite correspondiente para el ingreso de la mercadería bajo el pago de impuestos. Ojo, se tiene que hacer el pago de impuestos, ¿ok? Algunas consultas finales. ¿Qué nos dice, profesor? He comprado por un valor de $1,200 de China, ¿ok? DHL me lo traerá hasta la puerta de mi casa. Por ese servicio he pagado $138, ¿ok? La pregunta es, ¿qué monto pago el IGB? Lo compré por la página de Alibaba. Lo que va a suceder, Carmen, es que como supera los $200, DHL se va a comunicar contigo para decirte, Carmen, ya llegó tu mercadería, ok, yo te cobré $138 por traer la mercadería, eso es el costo del flete, ok, ya traje la mercadería, ya está en el Perú, pero como supera los $200, ok, necesitamos pagar impuestos. Entonces, lo que tiene que hacer DHL es declarar la mercadería ante aduanas, ok. Y que aduanas le calcule el pago de impuestos. Y seguramente DHL se va a comunicar contigo para indicarte, Carmen, ¿quieres que yo pague los impuestos por ti y luego tú me pagas a mí? ¿O tú misma te encargas del pago de impuestos? Generalmente lo que hacen couriers como DHL, UPS, FedEx, para facilitar el trámite, realizan el trámite ellos, ¿ok? Pero el pago de impuestos te lo cobran al final a ti. Es decir, esperan tu aprobación para que tú les autorices a hacer el trámite, hacen el trámite por ti, pero con la condición de que tú les pagues los impuestos a ellos, porque ellos pagarían los impuestos por ti ante la aduana para poder agilizar el trámite de recolección de la mercadería. ¿Ok? ¿En qué momento pagas el IGB, Carmen? DHL te va a comunicar cuando llegue tu mercadería y vea que supera los $1,200, te va a decir, Carmen, ¿sabes qué? Necesitamos pagar impuestos por esta mercadería. Te cobro en la factura final, pago los impuestos por ti o tú te vas a encargar de hacer el trámite frente a las aduanas. Entonces, lo que puedes hacer para facilitarte el trámite es dejar que DHL se encargue de hacer el trámite, pero tú tendrías que realizar el pago de impuestos a DHL si es que DHL realiza el pago por ti. ¿Ok? Listo. Yo creo que hemos aclarado la duda de muchísimos de ustedes respecto a sus importaciones a través de este régimen de Importafácil. Lo quería hacer compartiendo mi pantalla para que ustedes puedan ver que la información está disponible aquí, está disponible en la página de SUNAT. En cualquier momento ustedes pueden ingresar a la página de SUNAT. En la pestaña de Importafácil, ver cuáles son los beneficios que les trae o cómo funciona el sistema de Importafácil. Y finalmente, les quiero compartir un video para que puedan ustedes entender de manera mucho más didáctica en qué consiste el sistema de Importafácil. ¿Ok? Ahora todo lo que deseas lo puedes tener de manera rápida, simple y segura con Importafácil. Recibe compras y regalos del extranjero menores o iguales a $2,000 con nuevas facilidades, atención en Lima y Callao, reduciendo los tiempos y costos de despacho aduanero, envíos hasta por $200 desde el pago de tributos a la importación. Hemos implementado el sistema electrónico a la atención de tu declaración Importafácil, DIF.
la cual podrás descargar de www.sunat.gov.be, donde además podrás consultar el estado de tu envío postal en tres simples pasos. Paso 1. Ingresas al portal web de la SUNAT, www.sunat.gov.pe, y seleccionas Operatividad Aduanera. Paso 2. Ubicas la sección Importa Fácil y seleccionas la opción Consulta de Envíos Postales. Paso 3. Ingresa el número del documento postal de origen, DPO o Aviso de Llegada, y tendrás todos los datos necesarios para recojo de tu envío. Además, ahora los tributos se cancelan en los bancos autorizados presentando únicamente la DIF. Importar y recibir envíos del extranjero ahora es mucho más fácil y rápido con Importa Fácil. Perfecto, chicos. Entonces, ya para concluir el día de hoy, ¿tienen todos los datos necesarios para poder hacer una importación a través de Importa Fácil? Ojo, si es que no supera los $200, no se pagan impuestos. Si es que supera los $200, pagan impuestos, pero la ventaja es que ustedes mismos pueden hacer el trámite a través de la plataforma de la SUNAT, ¿ok? Y además de que podrían ustedes, de alguna forma, tener importaciones mucho más directas, ¿no? Siempre y cuando sea por consumo, sea para el uso de ustedes o de repente para una pequeña comercialización. También pueden traer muestras a través del sistema de Importa Fácil, y que les puede facilitar de alguna forma el trámite frente a aduanas. Para cuyas importaciones superen el monto de $2,000, tendrían que hacerlo con un agente de aduanas. Y cualquier consulta acerca de Importa Fácil, por favor escríbame para poder apoyarlos. ¡Ojo! Primero, antes de realizar o someterse al sistema Importa Fácil, deberían revisar si es que la mercadería que ustedes van a traer es mercadería restringida o mercadería prohibida. Si es que es prohibida, definitivamente es ilegal ingresar esa mercadería al país. Y si es que está restringida, hay que hacer una búsqueda específica de qué producto es y darle una interpretación a lo que nos solicita aduanas, como hemos visto en el caso de los teléfonos, ¿no? Que nos dice aduanas que se puede importar hasta máximo 5 teléfonos por persona sin necesidad de presentar ninguna certificación. Entonces es un tema de interpretación. Es muy sencillo, la verdad, es fácil, lo pueden hacer ustedes si es que gustan comprar algún producto a través de AliExpress, Alibaba o Amazon. Es muy sencillo. La única desventaja que veo al tema de SurePost es que tarda un poco más que un courier como DHL, FedEx o UPS, ¿no? No son tan rápidos como estos courier, pero si es que no les urge la mercadería y pueden esperar algunos días más, no hay ningún problema. Pueden acogerse a través del servicio de Importa Fácil utilizando el servicio postal del Perú, que es SurePost. Espero les haya servido este día de hoy. Conmigo hasta el próximo jueves, que vamos a tocar más temas relacionados a importaciones, específicamente de China. Acá les dejo un anuncio para los que quieran asistir a la Feria de Cantón el próximo año. Nos vamos a ir un equipo de 15 personas a la Feria de Cantón, todos juntos a negociar, a buscar proveedores, a buscar productos. Vamos a ir en compañía de gente experta en el que nos va a apoyar en todo el proceso. Van a viajar conmigo también, yo 15 personas que están dispuestos a viajar a Cantón. Y para cualquier consulta, por favor, síganos en nuestras plataformas o redes sociales o escríbanme un WhatsApp para estar en contacto, ¿ok? Conmigo hasta el próximo jueves, chicos. Muchas gracias por participar de este webinar. Nos vemos. Gracias.